Han vuelto a robarme otro rebaño. Quieren arruinarme, ¿entiende? Han maltratado a uno de mis hombres. Ya nadie trabajará para mí. No es gritando como podrá resolver sus problemas. ¿Qué hace entonces que no detiene a Trevor Slattery? Él es el culpable de todo. Eso es algo que he de decidir yo. Mañana iré a verle a su rancho. Hágalo. Pero si no lo hace, seré yo el que vaya a hablar con él. Iremos juntos, Colton. Aunque soy amigo suyo, tenga cuidado. Si intenta armar camorra, tendrá que lamentarlo. Bien, amigos míos. Ya nos hemos divertido. Ahora, ocupémonos de la salud. ¡Se acabaron las enfermedades! ¡No empujan! ¡Hay elixir para todos! Hoy cenamos elixir. No te preocupes, abuelo. Al fin y al cabo, esté con azúcar y conviene ir ligeros a la cama. ¡Un rábano! Tengo hambre y hoy no me acuesto sin cenar. ¿A dónde van? ¡Vuelvan! La función no ha terminado. ¿No anda por aquí Buffalo Bill Cody? Mejor para él, porque mi hermana Sally va a hacerles una demostración de puntería que le haría palidecer de envidia. Cualquier día nos la encontraremos de verdad. Empieza tú. Yo voy a cargar el revólver. Ánimo, abuelo, que hoy cenamos de colmillo. Silencio, amigos. Van a ser testigos de un auténtico prodigio. Cuatro corazones. ¿Sabéis de alguien que pueda acertarlos limpiamente disparando a 20 pasos? Pues bien, esa linda jovencita va a hacerlo ante vuestros ojos. Cuidado con el puro, hija. Es tabaco de Virginia. Atención. Y ya. Perdón, se me escapó el tiro. No se preocupe, se lo volveré a encender. Gracias. No. Señor, yo le suplico, permítanos continuar. Conocemos el truco. Vosotras disparáis sobre esa carta y luego el viejo nos enseña otra preparada. Eres un bocazas. Y vosotras unas tramposas. No te jugarás $10. 20 contra un beso. El beso se lo das a tu caballo. 40 contra todo esto. Hecho. Que alguien tire una piedra. Enseguida, con mucho gusto. ¿Puede valer esta? Aquí, el campeón la prefiere más pequeña. No acepte, patrón. No se encuentra en condiciones. Verás cómo sí. Para acusar a esta pobre gente, sí lo estaba. Tírala ya. El dinero. Bien. Usted disparará primero. De acuerdo. ¿Listo? Cuando quiera. Ahora le toca a usted. Cuando quiera. Gracias, chico. ¿Quieres el desquite o se te acabó el dinero de papá? Aprovecha, abuelo. Es el momento. Como han visto, aquí todo es honrado. Honrado nuestro trabajo y honrado nuestro elixir, que todo lo cura. Vamos, ¿cuántos quieren, caballeros? ¡Que se acaba! ¡Que se acaba! ¡Nos amontonen aquí para todos! ¿No tiene usted bastante con uno? Vamos a ver, ¿cuántos para aquí? Dos para aquí. Uno para el caballero. Calma, calma, calma. Otro por aquí. Un dólar, solo cuesta un dólar. Ahí para todos, para todos. Venga, otro para usted. Vamos a ver, otro por aquí. Otro para usted. Ahí tiene, buen mozo. No se rían. Lo será cuando haya tomado el frasco. Tengo la impresión de llevar un búfalo sentado sobre el estómago. ¡Qué banquete! Casi me parece un sueño. Poder dormir por una noche como el resto de la gente. Si me puedo ver entera. ¿No es maravilloso, Jenny? Demasiado. Es como subirse a una nube sabiendo que mañana despertarás en el suelo. ¿Quién será? ¿Eres tú? ¿Qué quieres, abuelo?
vengo a daros las buenas noches. Que descanses, amor. Gracias, Alte. Que tengas un lindo sueño. Vas a acostarte, ¿no? Me habéis hecho cenar tanto que me gustaría dar un paseíto para hacer la digestión. Nada de paseos. Hay mucho relente. Pero oye... No hay pero que valga. Está bien, hija. Vamos, vamos, vamos. Pero, Jenny... Pasea por la habitación, que resulta más higiénico y más barato. Te voy a... Pobrecillo. Juega al póker esperando una racha que le permita comprarnos una granja. Sí, y siempre sale desplumado. Buenos días. Buenos días. ¿Descansó usted bien? Digamos que demasiado bien, gracias. Oiga, ¿no tiene usted un duplicado de mi llave? Claro, por supuesto que tenemos, señor. ¿Perdió la otra? No puede usted imaginarse la cantidad de cosas que se pierden viajando con dos diablillos. Lo comprendo. ¿Por qué no bailáis algo? Ayer llegamos tarde a la función. ¿Queréis hacer una apuesta conmigo? Mira. 20 dólares a la que haga otro tanto. Por ese dinero te hago la raya del pelo a 30 metros. Espera, preciosa. Oh. Tendré que... Muy oportuno, amigo. Gracias. No me gustan los que juegan sucio. ¡Largo! Permítame que me presente. Robert Clark, ingeniero del ferrocarril. Tanto gusto. Es la segunda vez que te cruzas en mi camino. Ayer sí, y te pido perdón. Pero ahora esos hombres... Sé tratar a tipos así. No haberte molestado. Por ti no hubiera movido un dedo. Lo hice por tu hermana. Pues ya sabes que me basto para defender a las dos. Explote su heroicidad con él. Nosotras no tenemos nada que agradecerle. Vamos. Discúlpela. No ha querido ofenderle. Ella es así. No se preocupe. Sally, deja ya de mirarle. Hasta la vista. Y gracias. Bueno, sheriff, les dejo. Me esperan en el banco. Adiós, Colton. Y le repito que puede volver cuantas veces quiera comprobar que en mis tierras no hay ganado con su hierro. Pues alguien me lo está robando. Lamento haberle defraudado, pero nunca he tenido vocación de cuatrero. Yo no lo pensé nunca, señor Slattery. Perdón por las molestias y agradezco las facilidades que nos dio. De nada, no tiene importancia. ¡Papá! Estoy esperándote. ¡Voy! Adiós, señores. ¿Qué le movió a sospechar de Trevor Slattery? Siempre deseó mi rancho. Y esos robos no tienen otro objeto que llevarme a la ruina para obligarme a vender. Pues venda de una vez o vigile su ganado. No volveré a molestar al señor Slattery. Su deber es encontrar a esos cuatreros. No necesito que me lo recuerde. Hago lo que puedo. Vámonos. ¡Ya! ¿Qué pasa? Tenemos visita. Bueno, muchachos, todo salió bien. Y ahora, en cuanto pasen unos días y Colton vuelva a confiarse, os llevaréis ese ganado a vender. De acuerdo, Farrell. ¿Y después? Os largaréis de aquí. ¿Por qué tanta prisa?
Vuestro trabajo habrá terminado. Ya lo habéis oído. Tendremos que irnos. Quizá estorbamos aquí. ¿Qué os pasa? Hablar claro. Es simple curiosidad. Estamos pensando, ¿por qué a tu socio y a ti os interesa tanto el rancho de Colton? Cuando no se sabe el terreno que se pisa, distraerse en pensar puede ser peligroso. Mirad. Os voy a dar un consejo. Os pago para que no penséis, no olvidarlo. Algún día tendrá su merecido. Abuelo, pasa. ¿No olvidas nada? Ahora ya puedes ir a lucir tu elegancia por el pueblo. Ay, me daba el corazón que hoy iba a venir la racha. En fin, buenas noches. Tú me comprendes, Sally. Abuelo, no vuelvas muy tarde. Uy, descuida. No llenéis mucho los frascos, que lo que se prodiga pierde valor. Quien quita la ocasión, quita el peligro. Ahora ya podemos estar tranquilas. Sí, pero se ha ido triste. Bueno, se acabó. Ya tenemos elixir para nuestra próxima parada. Me gustaría quedarme aquí unos días. No sé qué has podido ver en este pueblo, que no tengan los demás. Un ingeniero del ferrocarril. ¿Te encuentras bien? Mejor que nunca. Pero tú no puedes comprenderlo. Oye, ¿por quién me has tomado? Bueno, sí. Me gustaría volver a ver a ese vaquero de la apuesta. ¿De verdad, Jenny? Sí, pero para darle un buen escarmiento. Ya. ¿Por qué no buscamos un pretexto para quedarnos unos días? Así podrías dar esa lección a Jimmy Slattery. No me importaría. Pero este hotel cuesta mucho y no podemos quedarnos sin dinero. Espera, vamos a echar cuentas. Trae. Papeles de periódico. A lo mejor tiene suerte. A estas horas habrá perdido hasta la camisa. Bien. Nos ha dejado usted listos. Sí, ha tenido buena racha. ¿Qué va a hacer con todo eso? Pienso comprar una pequeña granja. Deje de cantar victoria y siga repartiendo cartas. Bueno, pero antes de arriesgar un nuevo resto, necesito saber con qué va a pagar si pierde. Con esto, Trevor Slattery. No hay truco sucio que no haya intentado para hacerse con mi rancho. Pues bien, ahora tiene la ocasión de ganarlo. Vale 3.000. De acuerdo. Acepto. Más que por ganárselo, por librar a esta región de usted y de su maldita lengua. No, no quiero cartas. Ese rancho no me parece ninguna ganga. Envido. Y me parece que van a seguir escociéndole mis verdades. ¿Usted va? Voy. Servido. Yo voy por dos.
Cante punto. Escalera. Full. Es usted un cerdo tramposo. Él ganaba. Tendré que entregar todo esto a sus nietas. De ustedes. Maggie y Monaghan sirvieron a Colton durante muchos años. Buenos días. Buenas. Mucho gusto. Ya nos ha dicho el sheriff que se quedan con nosotras. Espero que lo encuentren todo de su agrado. Sí, seguro que sí, Maggie. Esto no es para ustedes. Yo en su lugar lo vendería y me largaría de aquí. Gracias por el consejo, pero nos quedamos en el rancho. Yo no lo llamaría así. Aquí no nos queda más que un ternero y una vaca. Bueno, señorita, si no me necesitan, yo me marcho. Un momento. Por el camino dijo que está relacionado con ganaderos de Texas. Sí. ¿No podría encargarse de comprar para nosotros una punta de ganado? Puedo pedir que lo traigan. Pero habría que mandar el dinero por delante. Muy bien. Disculpe, debo seguir con mi trabajo. No se preocupe, Maggie. Toda nuestra fortuna. Ya me dará el recibo de la transferencia. Así lo haré. Pero con el ganado no cuente hasta dentro de un par de meses. No importa. Está bien. Ya las tendré al corriente. Adiós. ¿Cuántas reses podrán caber en el rancho? ¿Qué le pasa? ¿No prueba que ya hemos adquirido ese ganado? Vuelvo a lo mío. Jenny. ¿No habrá sido una locura arriesgar todo nuestro dinero de golpe? No, mujer. Es un negocio seguro. Cuantas más vacas tengamos, nacerán más terneros. ¿Comprendes? Ya. Mira, Jenny. Nuestra casa. Y sin ruedas. Qué pena que el pobre abuelo no viva para ver su sueño convertido en realidad. Seguro que él no quiere vernos tristes. Hay que olvidar eso. Yo serviré. Perdone, es la costumbre. Como con el señor Colton, era yo la que servía. Pues desde hoy seré yo quien lo haga. Ahora somos varias mujeres y es justo que aliviemos su trabajo. Está bien, Sally. ¿Quiere mucho? Bastante, sí. ¿Me acerca el vino? Gracias. Gracias, señor, por el alimento que nos das. Amén. 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 Es hombre de pocas palabras, ¿eh, Monaghan? Pocas. Pues va a tener que hacer un esfuerzo, porque necesito que conteste una pregunta. Bueno. Dígame, ¿qué encuentra de malo en que hayamos encargado un rebaño a Texas? Está bien. Se lo diré, jovencitas. Primero, que no entienden de esto. Segundo, que han tirado su dinero porque le robarán el ganado igual que a Colton. Y tercero, que como acabarán vendiéndoselo a los Slattery, será mejor que lo hagan ahora. Señor, gracias por el alimento que nos has dado. Amén. Amén. Aquí también rezamos, pero comemos primero y agradecemos después. Y ahora disculpen. Mañana de madrugar para dar de comer a Fanny y a su hijo.
¿Es que vive alguien más en el rancho? Fanny es una vaca lechera y su hijo es un ternero de 20 días. Desde mañana el darles de comer es cuenta mía. Cuando se echa uno obligaciones hay que madrugar. El becerro tiene hambre. Yo te enseñaré a despertar de otra forma a las personas. No le veo la gracia. Ha podido matarme. Así aprenderás a tener modales. Bah. Deme la comida del ternero. Está en la vaca. Yo la sacaré. ¿Sabe? Eso lo sabe cualquiera. Ah, muy bien. Anda, Fanny, ponte cómoda. Vamos, siéntate. ¡Siéntate! 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 ¿Qué está haciendo? No quiere sentarse. Echa una mano, hombre. Señorita, el taburete es para usted. ¡Vamos, deprisa! El ternero tiene hambre. Estoy esperando. Hay que ordeñarla. Hola, ingeniero. Buenos días. ¿No está llevando muy al sur los estudios del terreno? Yo me limito a buscar los mejores perfiles. Después la compañía decide por dónde han de cruzar las vías. Ah, ya, comprendo. ¿A quién pertenecen las tierras colindantes? A las hermanas gemelas que conoció en el pueblo. Bueno, no le distraemos más. Adiós. Adiós. ¡Eh! ¡Ya puedes volver! ¡Está bien! Si el ferrocarril cruza el rancho de las Parker, no podremos hacernos con sus tierras. Eso contando con que vendan. ¿Por qué no vamos a verlas y así sabremos lo que piensan? Será mejor que haga yo la gestión, que las conozco. Hola. Ah, hola. ¿Me recuerdas? Claro. Discúlpame, voy a buscar a mi hermana. No, espera. Tú eres la primera que conocí, ¿verdad? Sí, pero mejor te atenderá a ella. No, por favor. Para lo que tengo que decir, prefiero entenderme contigo. Tiene que haber una explicación para que al único que robaran ganado fuese a Colton. Vamos, Monahan, suelte lo que sepa. Está bien. El difunto Colton acusaba a los Slattery de robarle para obligarle a vender. ¿Es posible que hicieran semejante canallada? Yo solo sé que desean comprar este rancho. ¡Jenny! ¡Jenny! ¿Sabes quién ha venido? Jimmy Slattery. Ofrece $3,000 por el rancho. No habrás aceptado. Vine a consultarte. Espera que le lleve la respuesta. Yo se la daré en tu lugar. Te aseguro que no va a llevar frío. Yo verás. Ya veo que convenciste a la salvaje de tu hermana. ¿Eres la misma con la que acabo de hablar? Soy la otra, pero es igual. Nunca conseguiréis nuestro rancho. Con que eres la salvaje, ¿eh? ¡Ay! ¡Ay! ¡Quieto! ¡Estás quieto! ¡Suéltame, Jim! ¡Ay, idiota! ¡Ay, suéltame! ¿Qué? ¡Que me sueltes!
Procura ser dulce y femenina como tu hermana. Así nunca pescarás novio. ¡Me las vas a pagar! ¡Si volváis a entrar en mis tierras, os recibiré a tiros! ¡No olvides mi consejo! ¡Te odio, Jimmy Slattery! ¡Te odio! ¡Adiós! Buenos días, señorita Parker. Venía a pedirle... Se equivocó de puerta. Lárguese. Ya sabe que soy ingeniero del ferrocarril. Sí, ya nos lo dijo el otro día. Ahora váyase y déjeme en paz. Mire, estoy intentando solicitar con toda corrección lo que puedo tomarme por la mano. No me amenace, que no está el horno para bollos. Quiero ver a su hermana. Óigame bien. Si no sale de aquí antes de un minuto, va a tener que lamentarlo. Le aseguro que no me iré sin verla. ¿Qué hombres estos? Se creen que pueden abusar de mujeres solas. ¿Se puede saber qué te pasa ahora? Venga acá, yo la enseñaré, mortales. Venía a saludarla y a ofrecerle mis respetos, pero la veré cuando la fiera de su hermana haya regresado a la reserva Comanche. Así aprenderá. Podías haber avisado que se trataba de él. ¡Señor Clark! ¡Señor Clark! La felicito por las verdades que le ha dicho a Jimmy Slattery, pero yo me largo ahora mismo. Ha declarado la guerra y no quiero acabar como una criba. ¡Me voy! Sí, me voy al Oregón. Yo le convenceré. Y a vosotras os aconsejo que cojáis el carro y os marchéis al este. Jimmy te dijo la verdad. Con tu manera de ser podrás conquistar el oeste, pero nunca el corazón de un hombre. Y tú, Sally, has nacido para ser querida. Pero no aquí. En esta tierra tan dura, no tienes nada que hacer. Maggie tiene razón. Toda la razón. Si yo tuviera tu carácter, y yo el tuyo. Todo es proponérselo. Me obligaré a ello. De ahora en adelante seré para los hombres la dulce Jenny. Es una buena idea. Yo también te imitaré. Seré la temible Sally. Cuatreros, a todos yo haré frente con valor. Yo no quiero sustos, peligros ni disgustos. Prefiero yo cantar y amar. Sacar, herir, amar, rendir. Mi arma es la dulzura, el mismo y la ternura. Prefiero yo cantar y sin una sola cabeza de ganado. Las gemelas no tendrán más remedio que vender. No estoy tan seguro. Puedo decir a nuestros hombres que las aprieten aún más.
¿Qué se te ocurre? Quitar de en medio al viejo Monaghan. Es la única sombra que les queda. Está bien. Voy a ver si el sheriff tiene noticias del ganado. Espérame en el almacén. Bien. Buenos días, John. Hola, ahora te atiendo, Jimmy. Es cosa de poco, lleva una herradura floja. Enseguida lo vemos. Me has pisado, patán. Tendrás que esperar un rato. De acuerdo, volveré a buscarlo dentro de media hora. Todos los cobardes vais desarmados. Te voy a dar la oportunidad de defenderte. Dale una pistola, Randall. Vamos, cógela. Te doy esa ventaja. No lo hagas, Monaghan. Guarda ese arma. Es un truco de pistoleros para asesinar impunemente. ¡Quietos! Repugnantes ventajistas, largo. ¿Qué ha pasado, Mona? Será mejor que no os vea por el pueblo. De lo contrario, lo lamentaréis. Podéis iros. Monaghan. Nada. No tiene importancia. ¿Se encuentra bien? ¿Quieres que te ayude? Gracias. Creí que no conocías esa palabra. ¿Olvidas que soy mujer? Tú de mujer no tienes más que la apariencia. Gracias, Sheriff. Esperamos sus noticias. De nada, señorita. Cuando sepa algo, se lo comunicaré. Hasta luego. Adiós. Adiós. ¿Sabes, Monaghan? ¿Qué? Estoy empezando a cansarme de este pueblo. Con lo que han bebido, morirán antes del amanecer. Arreadlas hacia el pastizal de abajo. ¡Ya! 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 Unas cuantas reses se han desmandado hacia el rancho de esas chicas. Reúne enseguida unos hombres y entrad a buscarlas. Yo voy a avisar al patrón. Está bien. Vosotros, a caballo. Vamos. Listo, Jenny, cuando quieras. Los hombres de Slattery están entrando en el rancho por la quebrada Cheyenne. ¿Qué pueden buscar aquí? Usted les provocó. Seguro que quieren ver si tienen agallas para cumplir su amenaza. Yo no me daría por enterada. Pero nosotras sí. Vamos, Ali. ¿Qué te ocurre? ¿No recuerdas lo pactado? Sí, Jenny, pero estoy asustada. Si no demostramos que sabemos defender el rancho, cualquier día nos echarán de casa.
¿No te da vergüenza? Ninguna. Es su guerra, no la mía. Y con este cobarde había yo pensado casarme cuando acabara el rodeo. ¿Casarte? ¡Yupi! ¡Ya puedes preparar el ajuar! ¡Yuhu! Por aquel lado y así los tendremos entre dos fuegos. Querido. ¿Te divertiste? ¿Ordenar algo las patronas? Acompáñanos al pueblo. Vamos a denunciar a esa sheriff. Yo me vuelvo al rancho. Maggie estará intranquila.
¿Qué ha pasado? Nos han recibido a tiro limpio. Han debido contratar una cuadrilla de pistoleros. De la hermana salvaje no me extraña nada. Es capaz de organizar una guerra por su cuenta. Volved al rancho. Hasta luego, patrón. Hasta luego. Haremos lo que se debió hacer desde un principio. ¿Dónde vas ahora? A reclamar nuestro ganado a través del sheriff. Iré contigo. Bien. ¡Oh! ¡Señorita! ¿Y Jenny y Monahan? No ha pasado nada, tranquilízate. Han ido a ver al sheriff. Esa mala cabeza de Monahan dejó sueltos a Fanny y al ternero. Y se han escapado. Yo iré a buscarla. Tú vuelve al rancho. ¡Arre! ¿Sally? ¿Cómo está? Hago estudios para el ferrocarril. Es lo que quería decirle cuando fui al rancho. ¿Es suyo? Sí, venía buscándolo. Pues ha tenido suerte. Llegué a tiempo de impedir que bebieran. El agua está contaminada. ¿Contaminada? Sí, y creo saber de qué. Pero hasta dentro de unos días no puedo decirle nada más. Tengo que esperar el resultado de estos análisis. Necesitaba encontrarte de nuevo. Nunca he deseado otra cosa tanto. No mienta. Créeme. Tengo que irme. Yo te quiero, Sally. Gracias, Bob. Pero ¿no crees que vas demasiado rápido? El ternero, señor Clark. Sally, yo quisiera... El ternero. A la orden, señorita Parker. El ternero. Espérame aquí. Está bien. Se lo advierto, Slattery. Vigile su ganado o empezarán los conflictos como ya ocurría con Colton. En fin, vamos por esas reses. Sheriff, vengo a decirle que los Slater invadieron nuestras tierras como vulgares cuatreros. Óyeme bien, no consiento que insultes a mi padre. Si no tienes más respeto, tendré que enseñarte educación. Y yo tendré que enseñarles a respetar la propiedad ajena. La próxima vez, no me conformaré con desarmarles. Nuestros hombres iban a buscar unas reses que alguien nos robó. Llegué a admirarla por su valor, señorita. Pero ahora no me atrevo a decirle la opinión que me merece. Encárgate tú de este asunto. Yo me niego a escuchar más desatinos. La discusión solo empeorará las cosas. Puede ser que el ganado se haya desmandado. Lo mejor será que vayamos a buscarlo. El sheriff dijo que las reses habían sido envenenadas y que éramos las responsables. Nos dio 5 días para pagarlas, pero nosotras no tenemos la culpa. Ese Jimmy nos acusó de haber impedido que sus hombres la recuperaran. Pobrecillos. Venían a eso. Vio huellas y dijo que habían sido robadas y arreadas hasta aquí. Lo cierto es que si no pagamos, el juez subastará el rancho. Tal vez el sheriff no haya girado a Texas. El recibo. Estamos cogidas en una trampa. ¡Qué tontas hemos ido! Tu dulce Bob es el que envenenó el agua. Querrá quedarse con el rancho. No, no es posible. Mira, trabaja para los del ferrocarril y esos recurren a las maniobras más sucias. Bob es incapaz de una cosa así. Pobre Sally. Te enamoraste de un sinvergüenza. Se me está ocurriendo un plan. Recuerda que si no logras arrastrar a Bob al pueblo, no podremos demostrar nuestra inocencia. Descuida, le llevaré. No olvides que vas como Jenny. Así, si estamos equivocadas, no le perderás como Sally.
Lo que no entiendo es que te hagas pasar por mí para reconciliarte con Jimmy. Te odiará como Jenny. Tranquilízate. Ayer, cuando la bronca, tuve la precaución de decirle que era Sally. ¡Adiós! 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 Hola, Jenny. Por un momento temí que fuera Sally. La pobre está muy arrepentida de todo. ¿Podrás perdonarla? No. Me gustaría retorcerle el cuello. Voy al banco a pedir un préstamo para pagaros. Mi padre es el mayor accionista y he hablado con ellos para que no os den dinero. Compréndelo. Está enfadado. Entonces, supongo que es inútil pedirte que intercedas con él para que nos amplíe el plazo. Ya lo intenté. Lo hice por ti, que eres la primera víctima del carácter de tu hermana. Pero todo fue inútil. Mira eso. ¿El qué? Tengo una idea. Vamos. Buenos días. Buenos días. ¿No está el ingeniero? No, señorita, se marchó ayer. Estoy recogiendo. Me ordenó reunirme en Avilene con él. ¿No le dejó ningún recado? No me dijo nada. Salió como un rayo. Con permiso. ¿Trabaja para él desde hace mucho? No, me contrató solamente para estos trabajos en Salinas. Y ahora, no sé, me manda para Avilene. No lo entiendo. Pues yo sí. ¿Cómo dice? Nada. Las espero mañana. Tengo miedo. Nunca hemos actuado en un local cerrado. Hay que tener ánimo, pequeña. Vendré a aplaudirte. No sé cómo agradecérselo, señor Golfis. Triunfando, señorita Parker, y aún voy a hacer más por ustedes. Las inscribiré en el concurso de tiro que se va a celebrar dentro de unos días. Son $100 de premio. Y si no llegaran a ganar, no se preocupen. El rancho yo se lo compraría. Gracias, señor Goldfish. De nada. Adiós, señor Goldfish. Adiós. Ese premio sería nuestra salvación. Mira, ahí tienes a Sally. Yo me voy. Ánimo y hasta mañana, ¿eh? Hasta mañana. Lo siento, Jenny. Bob huyó hacia Vilén. Tenías tu razón. Deja que se vaya el diablo. Gracias a Jimmy podremos salvar el rancho. Trata de olvidarle, Sally. No te convenía. ¡No hay nadie aquí! ¿Qué desea? ¿Dónde está el ingeniero? Se marchó. ¿A dónde? ¿No me ha oído? He dicho que ¿a dónde? No pregunta mucho. Escucha, estúpido. No me hagas perder la paciencia. Si no me contestas, te romperé los huesos. No sé. ¿Dónde está? Vamos, amigo. ¿Hablarás ahora? Está bien, se lo diré. Está en Avilene esperando los análisis del agua de la charca. ¿Qué es lo que te preocupa, Jimmy? Esas chicas, las Parker. No, no me hables de ellas, por favor. Padre, no juzgues a las dos igual. La hermana es diferente. Trata de juzgar los hechos sin resentimientos. ¿A qué te refieres? Verás, no han podido envenenar el agua porque han encargado un rebaño a Texas. Además, ¿cómo sabían que nuestro ganado iba a entrar en sus tierras? Sí. Está pasando algo raro. Colton murió
y sin embargo siguen los mismos problemas. Está bien, lo haré por ti. Iré a ver a esas chicas. Gracias. Nunca vi tanto público. Vaciaremos sus bolsillos. Tengo un miedo que se me doblan las piernas. Bah. Dios mío, haz que triunfemos para salvar nuestro rancho. Tranquilas que triunfarán. Si no les importa, prefiero verlas desde abajo. ¡Ánimo! Vamos. Esta noche tendremos ocasión de desquitarnos. ¿Otra vez en el mismo lado, Monaghan? Esta noche hasta el diablo me parecería un amigo. A ver cuándo empieza la mojiganga. Sí, ya está bien, que empiece. Muy valiente y muy galán. En abril me dirá, por tu amor me muero ya. Y yo a ti, cazador, te diré, te quiero más. Esto es muy malo, que se lo aprendan. Mi pueblo nos gustan gordas y que enseñen la rodilla. Estamos en Kansas y aquí solo enseñamos educación. No dejéis de actuar. Seguid, pase lo que pase, oís. ¡Basta, muchachos! ¡Basta, por favor! Esto va a servir bien. ¡No! Vamos, por favor.
americano. Bajo esa charca de agua, debe haber un verdadero lago de petróleo. ¿Ha hablado de esto con alguien? No, señor. ¿Esas chicas tampoco están enteradas? Acabo de llegar. He pensado que debía usted saberlo cuanto antes. A primera hora iré a informarlas. Me voy a descansar. No, señor Clark, usted se queda aquí. ¿Cómo dice? Que tengo que detenerle. Su acemilero ha sido asesinado. ¿Asesinado? ¿Y qué tengo yo que ver con eso? No tengo más remedio que detenerle por sospechoso. ¿Está bromeando, sheriff? No, señor Clark. Estoy hablando muy en serio. Pero es absurdo. Usted sabe que acabo de llegar de Abilene y que no he podido ser yo. No tiene que convencerme. Pero lo que yo piense y lo que quiera la ley son dos cosas muy distintas. Además, el hombre que mató a su ayudante para que no hablase del petróleo intentará acabar con usted por el mismo motivo. Créame, le conviene dormir aquí. Está bien. Al fin y al cabo, resultará más cómodo que mi tienda. Sheriff, quiero pedirle un favor. Dígame. Que vaya a ver a las hermanas Parker en mi nombre. Siento no ser yo quien les dé la feliz noticia. Puede contar con ello. Será lo primero que haga mañana. Gracias, Sheriff. Después hablaré con el juez y todo se arreglará. Ahora procure descansar. De eso no tenga la menor duda. Estoy demasiado cansado. Dentro de un minuto estaré durmiendo como un lirón. Hasta mañana. Buenas noches. ¿Quieres acabar con mi paciencia? Escúchame bien. No pensamos perder esos 50.000 dólares. Por última vez. ¿Vas a firmar la carta para tu padre? No firmaré. Está bien. Atadle a las puertas. Está bien. Fírmale. Soltadle. Con esto creo que no dudará en darnos los 50.000 del rescate. Tú vigílale. Nosotros iremos a ver al viejo. ¿Trae el dinero? ¿Dónde está mi hijo? No tema, está bien. No daré un céntimo hasta que no vea a Jimmy. No tiene otra alternativa. O nos da el dinero, o de lo contrario... ¿Merecéis que os cuelguen? Denúncienos. Pero recuerde que si no estamos allí antes de una hora con el dinero, acabarán con su hijo. Lo llevaré yo. Pensadlo, son 50.000 dólares. De acuerdo, no perdamos tiempo.
¿Quién habrá sido? ¿Qué importa? Está muerto. Vámonos de aquí. Con lo que ganamos en el salón y los $100 del premio, habremos salvado el rancho. Muy bien, señorita. Cuente con el premio. Gracias, Monaghan. Vamos, Sally, baja a entrenarte. Por Dios, Sally, olvida a ese ingeniero. Ya sé que soy una tonta, pero no lo puedo evitar. Bienvenido, Sheriff. ¿A qué debemos su visita? He venido a darles una mala noticia. Usted dirá. Trevor Slattery ha sido asesinado. ¿Cómo es posible? Gracias por avisarnos, Sheriff. Iré a ver a Jimmy. No lo haga, señorita. ¿Por qué? El señor Slattery ha sido encontrado en este rancho. Y su hijo las acusa a ustedes. Dios mío. ¿Cómo puede ser capaz? Hablaremos con él y todo se aclarará. Lo siento, pero tendrán que venir conmigo. Nosotras no hemos hecho nada. Eso lo dirá el juez. No puede detenernos. Si no vamos al concurso de tiro, no podremos pagar y perderemos el rancho. No es cosa mía. Cumplo con mi deber. Ellas son inocentes, Sheriff. Yo maté a Trevor Slattery. No seas estúpido, Monaghan. No le creas, Sheriff. Lo hace por nosotras. He sido yo. Quise vengar a mi patrón. Está bien. ¿Cuándo tú lo dices? Un segundo, Sheriff. Voy a ensillar mi caballo. Con permiso. También tengo para ustedes otra noticia. Bob Clark era el que robaba el ganado y envenenaba la charca. Quería quedarse con el rancho por 2/4. Jenny, vámonos de esta tierra. No nos ha traído más que desgracias. Sheriff, ¿quiere tener la bondad de preguntar al señor Golfi si sigue interesado por el rancho? No hace falta hablar con nadie. Yo puedo darles $2,500 y me hago cargo de las deudas. ¿Y los 6,000 del ganado que nos encargó a Texas? También se los daré. Para explotar el rancho necesitaré esas reses. De acuerdo, voy por la escritura. Diles a ellas que no se preocupen. Demostraré mi inocencia cuando haga falta. Cuídate. Quiero que sepas que esas lágrimas acaban de hacerme completamente feliz. Gracias, Maggie. Que Dios te bendiga. ¡Quietos! ¡Levantad las manos! ¿Dónde está Doc? Se quedó en el pueblo. ¿Habéis olvidado que soy yo quien os paga? ¿Qué queríais del viejo? Escucha, Farrell. Podemos explicártelo todo. Espero por vuestro bien que sea verdad. ¡Quieto, Farrell! ¡Tira ese arma! Ahora charlaremos como buenos amigos. ¡Bien!
queríais quedaros con el rancho y el petróleo y a nosotros pagarnos con unos miserables dólares. Muy listo. Ahora dinos, ¿quién es tu socio? Estúpidos. Habéis complicado las cosas con lo de Slattery. El hijo no parará hasta dar con vosotros. ¿Y tú cómo lo sabes? ¿O has sido tú quien lo ha matado? Claro. Debimos suponerlo. Tenías miedo de que le dijéramos quién es su capataz. Dinos con quién trabajas. No diré nada. Los ojos. No lo diré. ¡Basta! ¿Quién es tu socio? Es el sheriff. Vamos a verle. Cuídale hasta que volvamos. Podemos necesitarle. Que te matase aquí mismo. Toma, Maggie. No, de ningún modo. Sí, lo necesitaréis para estableceros en el Oregón. Gracias. Cuando bendigáis la mesa después de las comidas, acordaos de nosotras, que andaremos por ahí. Buenos días, sheriff. Os habéis vuelto locos. Nunca estuve más en mis cabales, socio. No sé de qué me hablas. Largaos por donde habéis venido y me olvidaré de esto. Muy generoso. Pero Farrell nos ha cedido su parte. Y será mejor que hablemos de negocios. ¿Vive? Vivirá hasta que lleguemos a un acuerdo. Tanto me da partir con él que con vosotros. Guarda eso. Hablaremos más tranquilos en mi casa. Thank you.
cómplice no está. Pero le buscaremos para que repitas todo delante de él. No habrás creído que fui yo quien mató a tu padre. Ya está aclarado todo. Jimmy Slattery trae detenido a Farrell. Estúpidos. Debió sorprender a Doc. Hay que salir de aquí cuanto antes. Vamos por el sheriff. Cuenta conmigo. Y conmigo. Ahí tenéis armas. ¡Alto, sheriff! ¡Entréguese! Thank you.
James.